No sé si te pase a ti o te haya sucedido a ti que me escuches, pero en cada familia hay cosas que se vuelven primero un gusto, luego una tradición y con el tiempo algo así como un nuevo mandamiento. Y en mi caso, pasear los domingos se había vuelto esa tradición casi religiosa que no faltaba después de comer el infaltable caldo de pollo dominguero que hacía mi mamá. Y claro, esos paseos eran divertidos y eran una buena oportunidad para estar junta toda la familia. Bueno, casi toda porque a pesar de tener al menos cinco hermanos, para ese tiempo consideraba familia solamente a mis papás, un hermano, una hermana y yo. Y aunque el lugar de paseo podía variar, con el tiempo los lugares a los que íbamos se repetían y no me malentiendas, porque aún así me gustaban esos lugares y podíamos ir quizás a algún río, algún arroyo, algún parque, alguna huerta a comprar hortalizas o simplemente a el campo, como decía mi mamá, ir al campo a cortar flores. Sin embargo, cada día resultaba que era más difícil ir a esos lugares porque esos lugares a los que solíamos ir se iban alejando o se iban terminando. Y en algún momento algunos simplemente desaparecieron. Y con el tiempo, por lo tanto, esos paseos se volvieron más lejanos y todo un lugar donde podíamos ir estaba lleno de gente, lo que los volvía en ocasiones hasta un tanto molestos o algo aburridos. Pero, sin embargo, algo muy diferente, algo muy distinto, era cuando al término quizás de un año, año y medio, a veces dos, hacíamos un viaje de vacaciones a la playa. Eso sí que era otra cosa. Esos viajes no eran muy frecuentes por obvias razones de el caso del dinerito, ¿verdad? Aún así, sé que mi papá hacía un gran esfuerzo, hacía su alcancía para poder viajar. Para ese tiempo, mi papá había comprado una pequeña camionetita que, aunque en su color gris su pintura estaba toda opaca, en verdad es que funcionaba bien y él la usaba para hacer viajes cargando cosas. La camionetita tenía unas retilas de madera y cuando íbamos a pasear, le atornillábamos unas bancas de metal y para sentarnos le acomodábamos las tablas de las camas como asientos. Las fechas de nuestros viajes, desde luego, las ponía mi papá de acuerdo a las vacaciones de la escuela. Y siendo varios hermanos ya con familia, mi papá los llevaba turnándolos una vez una familia y otra vez otra familia. Cuando llegaba la fecha, antes de irnos, mi papá llevaba la camioneta al mecánico y la llevaba a revisar de todo. Porque sí, es verdad, en ese aspecto mi padre era muy precavido y muy cauteloso. Llegado el día, se tenía que llevar la camioneta a su desinfección sanitaria, ya que por una exigencia al cruzar de un estado a otro estado, se tenía que llevar a hacer una desinfección para no portar insectos o plagas de un estado a otro. Nosotros después lavábamos la camioneta, la limpiábamos, le colocábamos sus bancas y le instalábamos una lona color gris muy gruesa y pesada que nos cubría del sol y de la lluvia, bueno, de la lluvia en cierto grado. Y ya una vez lista, salíamos muy de madrugada, muy temprano, que dizque para ganarle el sol, decía mi papá. Y ahí íbamos más de 10 personas, entre adultos y niños, en aquella camionetita, acomodados entre almohadas, cobijas, el anafre, refrescos, trastes y la comida. El viaje duraba a veces más de 6, 7 o hasta 8 horas, ya que mi papá no iba más de 40 kilómetros por hora. Sin contar de que de vez en vez o en cada pueblo que pasábamos, se detenía a preguntarnos cómo íbamos, si queríamos algo o necesitábamos algo, cómo ir al baño. Pero aún ese tiempo que hacíamos valía la pena. El lugar al que íbamos era casi virgen
y estaba entre cerros muy verdes, todo lleno de palmeras y vegetación, muy característico de la costa tropical. ¿Y qué te puedo decir? Era maravilloso. Después de instalarnos, todos corríamos al mar, primero para verlo y oler la brisa. Algunos inclusive ya traíamos abajo de nuestra ropa el traje de baño puesto y nos metíamos al agua. Los más pequeños, los sobrinos, al final terminaban mojados, mojando la ropa que ya traían puesta y quedaban al final en puro calzoncillo. Gozábamos el sol, el agua, la arena, la familia y la comida rica. Mi madre en esas ocasiones era feliz y mi padre era feliz al vernos a todos contentos. Pasando el día, por la noche, cuando ya todo era más tranquilo, yo encendía una radio que procuraba llevar para escuchar música, pero que también usaba tratando de escuchar estaciones de radio lejanas y desconocidas, mientras que los adultos platicaban en torno de alguna mesa, tomaban alguna cerveza o jugaban baraja o dominó. Y es que mira, siempre me gustó escuchar la radio. Desde niño cantaba a grito abierto las canciones de Cricri que escuchaba en la antigua estación XEW. Y me gustaba escuchar las bien timbradas y entonadas voces de los locutores de ese tiempo, que eran penetrantes y precisas. En esas voces, aún un anuncio era impactante. Y yo me gozaba escuchando noticias y comentarios que, al escucharlos de esas personas, yo consideraba todos eran verdad. En ocasiones, mi papá me permitía invitar a alguno de mis amigos y resultaba que esos amigos por lo general no conocían el mar, por lo que al llegar no podía dejar de ver sus caras de asombro al ver por vez primera el océano, la playa, los colores y su vastedad y fuerza. Y claro, en un viaje de estos pasa de todo y terminábamos raspados, quemados, cansados, descalabrados y picoteados por insectos, pero al final de cuentas nada de eso importaba. Y sin embargo, aunque esos viajes los hacíamos con ciertas carencias y sin lujos, sé que mucha gente no podía darse ese gusto, por lo que todos esos momentos eran un tesoro y quedarían grabados en mí y en mi mente. Cada viaje, cada caída, cada raspada y el llanto de mis sobrinos porque los sacaban del agua. Todo estaba en mi memoria, como los buenos tiempos. Sí, tiempos felices. Todo era risa y diversión, por eso era que al retirarnos de ahí, cuando regresábamos a casa, al final del viaje, si bien lo hacíamos con satisfacción, también lo hacíamos con tristeza, porque se terminaba el viaje, y no sabíamos cuándo, o si tan siquiera regresaríamos alguna otra vez. Ya ha pasado mucho tiempo de esto, y sí, yo he vuelto a ir al mar, y aunque es satisfactorio y gratificante llevar a mi familia, no puedo evitar a recordar esos otros tiempos. El estar sentado en la arena húmeda y observar a mi padre abrazando por el hombro a mi madre, y yo al ver esto me perdía en esas sus siluetas entre el sol. Mientras ellos contemplaban el horizonte, cuánto hubiera dado por conocer sus pensamientos, porque aún así a mi padre lo veía satisfecho. Y mi madre atisbaba siempre una mirada de tristeza por los que no estaban ahí. Y así, entre el rojizo atardecer, yo me preguntaba, ¿qué pasará mañana? ¿Qué sería del día en que esas siluetas se desvanecieran? ¿Lo soportaría? Y bueno, al día de hoy algunos de mis hermanos ya no están. Mis amigos a los que invitaba ya no están. Incluso mis padres ya no están. El mar y el océano, sin embargo, ahí está. El lugar en sí, desde luego, ha cambiado, así como también ha cambiado mi vida. Y todo es diferente. Pero no puedo negar que la última vez que visité este lugar, aún escuché a los niños gritar y reír, y a mi madre preguntándome qué quería desayunar, y su mano suave aliviando mis quemaduras, y a mi padre diciéndome, mijo, ¿estás a gusto? ¿Te falta algo? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Y tan solo por un momento pude ver de nuevo entre el sol del atardecer sus siluetas
Entonces me acerqué a ellos, yo les abracé y me permití que la brisa nos acariciara y nos murmurara al oído algo que solo tú, solo si tú escucharas alguna vez, lo entenderías. Sé que hoy me toca tomar su lugar y crear esos recuerdos ante mis hijos, de esos recuerdos que duran más allá de una puesta de sol. A veces la felicidad o la tristeza tienen colores, tienen sonidos y hasta sabores. Y al percibir alguno de ellos, nuestra mente vuela y volvemos a vivirlos. Y ahí está el mar y ahí está nuestra memoria y las cosas que nos importan. Y aunque a veces los recuerdos son sutiles y suaves como la brisa y otras veces son profundos y fuertes como las olas, estos van y vienen llevándose aquello que solo es superficial, pero dejando huella y marcando y transformando poco a poco lo que tocan. Así son los recuerdos. Los superficiales se van, pero los profundos quedan arraigados y quedan arraigados en ti y en mí y nos marcan de por vida.